vamos a hablar sobre lo que viene siendo seguridad en los equipos, tanto el equipo como para el operador, cómo vamos a manejar un equipo, que son tres pasos a seguir. El primero es agarrar el equipo. Antes de agarrar el equipo, que es lo más importante, es tener tus lentes de seguridad, ¿sí? Una vez ya puesto tus lentes de seguridad, agarra la toma de aire. Siempre, la herramienta siempre tiene que estar dirigida hacia abajo, nunca a los lados. Se conecta. Aquí ya está conectada la presión de aire. Todas las herramientas que manejamos nosotros son neumáticas, requieren diferentes libras de aire. En el caso de esta herramienta, que es una herramienta casquera con grapa calibre 16, aquí en esta herramienta vamos a meterle 105 libras, que es lo recomendable para que sea un buen funcionamiento a la hora de estarlo operando. En esta herramienta es un equipo nuevo. Estuvimos trabajando 2 años en este proyecto. Es una herramienta casquera, es muy rápida, es muy liviana y requiere menos aire, lo cual también eso hace que sea menos ruidosa la herramienta. Lo más importante de esta herramienta es nunca bloquear este seguro. Este seguro nunca se debe bloquear, nunca se debe mover de ahí. Esta herramienta trae otra característica, también es un equipo innovador. Traemos el famoso gatillo dual, lo cual el gatillo abajo es un solo impacto. El gatillo arriba cambia a un poco más rápida la herramienta, lo cual nos hace que sea un poco más rápido también al operador en su productividad. El otro punto que vamos a ver es cómo cargar la herramienta. Normalmente hacemos esto. Hacemos esto, cargamos y hacemos esto, lo cual no es así. Debe de ser, se regresa, se carga y acompañar lo que es el resorte alimentador, que no golpee pie, ¿sí? Ese es un punto muy importante para que tenerle un rendimiento más a sus partes, que en este caso viene siendo el fleje, que es el que va reempujando la grapa. La posición es esta, acompañar siempre al resorte alimentador, no hacer esto. La otra característica de esta herramienta es que anteriormente en los otros equipos, este equipo es el desviador de aire. En los otros equipos hay que quitar este tornillo para poder aflojar el desviador. En esta ya no hay que hacer eso. Esta manualmente, sin aflojar ningún tornillo, se hace el movimiento para desviar el aire a la posición que el operador la requiera.